Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Buenos días para ti, a todo el equipo, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Aprovechando así mismo para hacer la coyuntura, como dice Carlos, a ese grupo, a esos políticos que tanto buscan las oportunidades, sería bueno también preguntarle específicamente si también sería el llamado para esos políticos que no conocen una demarcación y que de forma oportunista se van a sitios como en el caso ahora, donde están buscando una candidatura a la senaduría por el Partido de la Liberación Dominicana, donde tenemos ahí a Iván Lorenzo, que siendo el senador de Elías Piña, ahora quiere sacudirse. Que me dicen sacudirse. Que en Elías Piña no lo conoce. En Elías Piña nadie sabe, no, porque muy poca gente, sí, pero nadie que casi no lo conoce. Él ganó líder, no se lleve de no, eso. No, allá, te lleve no de eso, conoce? Juan. Una cosa es eso y otra es usted estar donde usted se supone que tiene que, por ley, haber vivido no menos de 5 años y haber ejercido en esa parte ahí. Sin embargo, él lo tiene. ¿Aquí en el Distrito Nacional? Sí, correcto. Las condiciones que está planteando, él lo tiene. O sea que él puede dejar de ser senador por su pueblo y venir aquí. Correr, puede aplicar. Y no importa, ¿verdad? Así. Ah, pues entonces quiere decir que aquí se lo permite la ley. Se lo permite la ley. La ley le permite eso. La ley establece que tú tengas más de 5 años viviendo en la demarcación. ¿Y cómo, si él fue senador de Elías Piña, puede tener su domicilio aquí? Claro, porque entonces quiere decir que la senaduría de Elías Piña no tenía senador. Pero perdón, compañero. ¿Cómo pasa usted, eso? Usted ha leído la nueva ley de, claro, la nueva ley de registro civil. Precisamente. ¿Cómo se llama esa ley? No. Precisamente, pero por eso te lo digo. Ahora, el punto es el punto es, Juan, permiso, el punto es que la gente no puede venir ahora con este oportunismo que vemos. Ahora, fíjense en algo. Dentro de todos los acuerdos que vemos ahora mismo, habría que ver, cuando hablábamos de garantías, de gente que le hacen ofertas, como es el caso de Rafael Paz. ¿A qué aspira Rafael Paz por la fuerza del pueblo? A la alcaldía, ¿verdad? Sin embargo, se está hablando de que si hay un acuerdo entre PLD, Fuerza del Pueblo, para apoyar a Domingo Contreras, ¿qué pasaría con Rafael Paz? ¿Y qué pasaría? ¿Tendría que ceder? Entonces, esa promesa que a él le hacen son de esas promesas que no les cumplen a quienes en algún momento son lumbreras y que podrían representar algo, pero que simplemente los dejan de lado. Aún así, señores, estas no son cosas que nosotros quisiéramos decir, porque lamentablemente la política en nuestro país se ha visto contaminada entre lo que es el transfugismo, la traición y el ser, en este caso, personas que no tengan un juicio de valor en cuanto a lo que es y a la conexión que pueda tener la gente en ciertos sectores. En otro orden, muy rápidamente, ya para dejar eso cerrado. Miren, en el día de ayer se estuvo conversando brevemente con muchos sectores, otros que hacían las críticas en cuanto a lo que va a ser el nuevo sistema de fotomultas. Hay quienes entienden que nosotros como nación tenemos que quedarnos retrasados, que lo primero que te dicen, y oye esto, Roberto, Josefina, oigan esto, es inconstitucional. No, eso es inconstitucional. En este país no se puede hacer eso. O sea, estamos hablando de un sistema que, por ejemplo, en Estados Unidos lleva años, que usted se va a España y lleva años, usted se va a Inglaterra, lleva años funcionando. Entonces, ¿por qué no adecuar los tiempos cuando en este país nuestro nosotros hemos vivido todo el tiempo del desorden, vivimos en el anarquismo, vivimos en el caos? Donde justamente ayer me mostraba alguien y me decía, mire, aquí tengo el video, mire cómo hacen esto, y vemos a un conductor en la carretera Mella vocearle al que estaba adelante porque frenó cuando el semáforo se puso en rojo, y decirle, tú me estás deteniendo, y simplemente subirse por la acera, saltar del otro lado para poder irse en rojo. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones y la DGC toma cartas en el asunto, tenemos el mismo problema de que pasan de ser los choferes normales para convertirse en padres de familia. ¡Llévatelo, Aquino!